nombre es Sandra de Blasanz, soy la fundadora de Nature Snack y estamos en Pedrajas de San Esteban, un pueblo de Valladolid. Fundamos la empresa en 2016 y nos dedicamos a la elaboración de fruta y verdura deshidratada a baja temperatura con el objetivo de ofrecer snacks saludables, totalmente naturales y otra forma de comer fruta. Actualmente trabajamos entre 3 y 5 personas, dependiendo de la temporada de cada fruta y verdura. La idea de comenzar este proyecto surgió porque me apunté a un curso de creación de empresas, me topé con el mundo de los deshidratados que yo desconocía y fue un amor a primera vista. Me compré un deshidratador, empecé a hacer pruebas, a dar de probar a la familia y finalmente terminé fundando lo que hoy es Nature Snack. El proceso de elaboración de nuestros productos es una deshidratación lenta a baja temperatura. Lo que hacemos es eliminar el agua de frutas y verduras a través de aire caliente a 45 grados para mantener las propiedades naturales. Una vez que llega a nuestro obrador, lo lavamos, lo pelamos, deshuesamos, después troceamos y lo colocamos manualmente en bandejas para deshidratarlo entre 20 y 30 horas. El I+D nos ha permitido diferenciarnos en el mercado haciendo un producto único y además la técnica de deshidratación nos permite hacer infinidad de productos y un poco aplicar la economía circular a nuestra empresa. Nuestro proyecto ayuda al medio rural en el que estamos, generando empleo. Tenemos también relaciones directas con el campo, con los agricultores de cercanía. Y sobre todo hemos intentado mantener viva un poco esa tradición artesanal que ha vivido nuestro pueblo unido a la elaboración del piñón. Nuestra ubicación en el medio rural nunca ha sido un inconveniente para un proyecto tan innovador como el nuestro, ya que vivimos en un pueblo pues, con todos los servicios, bien comunicado y además pues, el clima tan seco de Castilla favorece mucho el proceso de secado. En Nature Snack estamos en constante innovación, ya que es un proceso muy metido en economía circular y sostenibilidad y siempre intentamos cerrar el círculo aprovechando nuestros propios residuos y ahora mismo estamos con un proyecto de creación de smoothies a base de polvo de frutas, siempre estamos procesando nuevas referencias, haciendo pruebas con productos y verduras y frutas y bueno, la técnica es infinita, así que seguiremos innovando.